conoces. Y el día de hoy, como lo ven en el título del video, vamos a estar haciendo un challenge que es responde 100 preguntas en 5 minutos. Yo creo que sí lo vamos a poder hacer. Es realmente el video que se nos ocurrió más rápido de editar, porque estas semanas estábamos full de trabajo. Por eso no tuvimos video la semana pasada ni la antepasada. Pero bueno, en fin, así que vamos a empezar con este video para no editarlo tanto. Ok, para este video tenemos aquí la superproducción, tenemos aquí a producción número uno a cargo de la máquina, va a estar contando las preguntas y Patucho producción me la va a estar diciendo porque ya habla más rápido así como yo. Entonces le voy a dar 1, 2, 3, listo. ¿Le pones azúcar a tu café? No tomo café. ¿Te gustaría ir a vivir a otro país este año entrando? No. ¿Vamos a tus amigos coches? Demasiado. ¿Vas a tener hijos sí o no? Sí. ¿Vas a casarte este año sí o no? No. ¿Vas a vivir en Cuenca algún día? No. Describe a Katherine Brett en una palabra. Loca. ¿Te gustaría pintarte el cabello? Sí. ¿Dejarías YouTube? Sí. ¿Más duro coño tu madre? Toda la vida. ¿Tu trabajo? ¿Ah? ¿Te gusta tu trabajo? Sí, mucho. ¿Visitas tu familia en Venezuela? No. ¿Puedes ser la última? No. ¡Dale, marica! ¿Recomendarías vivir en Ecuador? Sí. ¿Producción te paga o tú le pagas? Yo le pago, en especie. ¿Azul o rosa? Azul. ¿Por qué no tienes hijos? Porque no estamos en peligro de extinción. ¿Te hiciste algo en los dientes? Brackets. ¿Te cabreas rápido? Burda. ¿Te depilas? No, me afeito porque depilarse duele mucho. ¿Eres mal hablado? También. ¿Usa faldas? Muy poco. ¿Siempre has sufrido de acné? No, después de vieja. ¿Usarías el cabello largo? Sí. ¿Cuánto pesas? 40 kilos. ¿A qué edad tuviste novio? A los 13 años. ¿A qué edad diste tu primer beso? A los 13 años. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿En qué parte de Venezuela naciste? Caracas. ¿Qué cámaras usas y qué tipo de fotografías? Ay, a la... uso una 80D, una M50 y hago fotos de fotos y video de bodas. ¿Tu comida favorita ecuatoriana? Callejera. Los pasteles. ¿Tienes muchos contratos? Sí, bastante. Este mes full. ¿Te gustaría tu trabajo? También, mucho. ¿Comerías ojo de vaca? No. ¿Te echarías un viajecito a Esmeralda? Sí. ¿Crees en la reencarnación? No. ¿Quieres tener una mascota? Sí, mucho. ¿Extrañas la comida de tu país? Saludos de aquí. No, aquí como todo lo que pueda tener de allá. Solo los quesos. ¿Tus fans? ¡Mucho! ¿Saldré en tu video? Sí. ¿Ya has visitado Amazonía ecuatoriana? No. ¿Te gusta el pan? Sí. ¿Ya probaste queso manaba? Sí. ¿Te gusta el verde con queso y sal prieto? Mucho. ¿Te gusta Ecuador para quedarte? Sí, por algo tengo 3 años viviendo acá. ¿Probarías cuy? Sí. ¿Te atreverías a hacer imitando fotos de Emma Roberts? Sí. La gente dice que me parezco a ella, pero siento que me falta la plata y los ojos claros. ¿Te gustaría ganar dinero viajando? Uf, cualquier cosa. ¿Crees en los ovnis? No. ¿Te llega la regla? Sí, todos los meses, gracias a Dios. ¿Puedo salir en uno de tus videos? Está saliendo ahorita. ¿Le recomendarías algo a McDonald's? ¿Le cambiarías algo a McDonald's, perdón? Que volvieran los Ronald McDonald y mi papá. ¿Amas Guayaquil? Sí, bastante, el calor no. ¿Quieres llevar a vivir a tus papás a Ecuador? Sí. Ok, ¿tienes mascota? No, Michael cuenta. ¿Tienes algún crush? Supongo. ¿Me quieres? Mucho. ¿Apoyas la comunidad LGTB? Full. ¿Te gusta la ¿Te gustan los camarines? ¿Eso sí es? ¿Camarones? No, camarines. Supongo camarones. Sí. ¿Es tu país? ¿Qué es lo que más te gusta de mi país? Y ven a Cuenca. Si extraño Venezuela y lo... ¿Lo qué? Que si te gusta mi país y quieres... Ah, si me gusta, si me gusta el país y si quiero conocer Cuenca. ¿Tienes hambre? Siempre. ¿Por qué estás delgada? Porque no engordo. ¿Eres amiguera? No. ¿Te gusta el encebollado? Mucho. ¿Te gusta el chocolate? Obvio. ¿Te harías un cambio de look? Sí. ¿Nuevo? ¿Te gusta la comida ecuatoriana? Bastante. ¿Te cae bien la pared? Sí, obvio. ¿Has dudado de tu propia existencia? Todo el tiempo. ¿Has tenido sustos de embarazo? No. ¿Te gusta Ecuador? Sí. ¿Harás una convivencia en Quito? No pronto. ¿Te operarías algo estético? Obvio. ¿Qué tanto mejoraría tu vida o empeoraría tu vida con... No, está muy largo, no alcanzo a leer qué más dicen. Sí, no. ¿Vemos el aire, los peces, no ves el...? ¿Agua? Agua. ¿Vas a volver a hacer videos make-up?
No. ¿Eres feliz en Ecuador? Sí. ¿Te separarías de producción? No. ¿De qué parte de Venezuela eres? Caracas. ¿Cuándo vas a venir a Quito? Espero que pronto. ¿Te gusta que tus seguidores te pidan fotos? Sí, siempre. ¿Te irías a vivir a Venezuela otra vez? No por ahora. ¿Piensas adoptar un gato? Sí quiero, pero no me dejan. ¿Tienes a Dios en tu corazón? No. ¿Le darías un bebé guayaco a producción? Obvio, si nace aquí. ¿Tú eres grosera? Más de lo que me gustaría admitir, estoy mejorando mi vocabulario. ¿Harías 24 horas vegana? Sí. ¿Harías 24 horas con un fan? ¡Ay! Ya se terminó. Sí, haría 24 horas con un fan. ¿Cuántas respondimos? 89. ¡Rayos! Yo pensé que iba a ser más fácil. ¿En un minuto? Claro, son 80 y ¿cuántas? 89. Ok, un minuto, dale, plomo. Dale. Iniciar, listo. ¿Podrías venir a Cosorja? Sí. ¿Te encantaría ir al cine? Sí. ¿Tendrías hijos? Sí. ¿Conoces a la actriz venezolana Valentina Abraham? No. Sinaí, ¿qué escuchas? ¿Música? ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Te fuiste a ver con Luisito Comunica? No. ¿Sabes hablar con acento mexicano, colombiano o otro? De vaina puedo con el malandro. ¿Producción? ¿Te ha puesto los cachos? No, que yo sepa. ¿Te gustaría disfrazarte de emo? ¿Como a mi adolescencia? No. ¿Eres enojona? Mucho. ¿Eres católica? No. ¿Eres merecita? No. ¿Si ves anime? ¿Ah? ¿Si ves anime? Cuando era adolescente, ya no. ¿Eres barcelonista? No. ¿Quieres ser mamá? Sí. ¿Adoptarías un gato? Sí. ¿Si estudias rock? ¿Estudias rock? ¿Si escuchas rock? Ah, sí, mucho. Me encanta, mi género favorito. ¿Ah, qué? ¿Eres competitiva? Demasiado, hasta conmigo misma. ¿Te gusta ver videojuegos? No. ¿Te gusta jugar videojuegos? No. ¡Ay, cómo se calla esto! 20 preguntas. Ya, pasamos las 100 preguntas. Yo pensé que iba a ser más fácil. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video super flash de contestando 100 preguntas en 5 minutos, el cual hemos defraudado a esta familia. Yo pensé que iba a ser más fácil, pero realmente contestamos 110 preguntas en 6 minutos. Y aquí producciones quieren que cumpla un reto, pero este challenge no venía con reto, pero ok, está bien. Déjenme acá abajo en los comentarios qué reto le gustaría que cumpliera porque no cumplí este reto. Esto es demasiado confuso para mi cerebro en este momento. Yo les mando un beso enorme donde quiera que estén. Y nos vemos en un siguiente video. Recuerden que subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador. Y me pueden seguir por Instagram para saber más de mí, porque ahí estoy casi todo el tiempo. Ay, Milo. Casi todo el tiempo publicando contenido. Así que vayan a seguirme. Les dejo los links de mis redes sociales acá abajito. Yo les mando un beso enorme. Y nos vemos en un siguiente video, porque tengo que editar esto antes de las 7 de la tarde, porque si no, no me da tiempo y mañana no tienen video. Soy yo de nuevo, aquí, haciendo el relleno del video. Pues resulta que sí, yo quería grabar rápido este video, quería editarlo rápido, pero me olvidé que el video tiene que durar 10 minutos, porque si no me borran el canal y el canal explota. Ok, eso no es lo que pasa realmente, pero digamos que tiene que durar 10 minutos para que YouTube me pague mis 2 centavos, chico, porque si no, me deja sin mis 2 centavitos, que es lo que te paga, porque no crean que pagan más. Pero bueno, ¿qué tal ha sido su vida? Los he extrañado, pero es que he tenido mucho trabajo y no me he podido sentar a editar videos. Entonces por eso les traje este video rapidito. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué reto me van a poner? No sean ratas, no me pongan un reto muy difícil porque no lo voy a hacer. Igual sean compadosos conmigo, por favor, que yo soy compadosa. No se dice compadosa. En fin, ¿cuántos minutos me faltan? Me faltan 30 segundos. Bueno, ya no tengo más nada que decirles. Espero la próxima semana subir un videito si me encuentro mejor de tiempo. Pero, en fin. Ya se pueden ir. En serio, no estoy diciendo nada interesante. Y bueno, si se quedaron hasta esta parte del video, comenten relojitos, emojis de relojitos, para yo saber que llegaron hasta aquí. Y no se van a ganar nada, solamente les voy a dar like y ya. Bye.